bienvenidos a esta segunda parte de este recorrido histórico aquí en Zipaquirá. Pues vamos a empezar de una vez sin más preámbulos para que ustedes sigan conectados y sigan ese hilo que venimos viendo en el capítulo anterior y pues bueno, acompañados también de Erika y demás personajes en esta segunda parte de lugares y personajes. Bueno, Erika, ahora estamos acá. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Uy! Bueno, abrió Priscila. Priscila, sí señor. Priscila, mucho gusto. Mucho gusto. Camilo, bienvenida a este espacio de lugares y personajes. Bienvenidos ustedes a la Casa Museo, sigan por favor. Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa. Casa Museo Quevedo Sornosa. Quevedo Sornosa. Sí señor, estamos en la Casa Museo Quevedo Sornosa. Bueno, listo. Vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Sí señor. Porque pues veníamos con Erika y Erika pues ya nos hizo un parte del recorrido hacia las afueras. Yo dije, no, es importante que ustedes vayan al museo. ¿Por qué es importante que un turista venga al museo? Es importante que los turistas vengan a este museo porque es uno de los únicos museos que tenemos en Zipaquirá que guarda las costumbres y tradiciones de este municipio. Y fue muy importante, pues es muy importante por quién vivió en esta casa. ¿Quién vivió? A ver, vamos a la reseña de la casa. Te cuento un poquito la historia. Esta casa fue construida en el año 1840 por un ingeniero escocés llamado Alejandro MacDougall, que vino desde Escocia por tener negocios con el tema de la sal. En esta casa nació el hijo Roberto MacDougall. Él fue un poeta literato muy importante, quien estuvo en la Gruta Simbólica, quien fue miembro de la Gruta Simbólica. Es un movimiento literario muy importante. En este municipio hay un teatro que se llama Teatro Roberto MacDougall, que lleva el nombre en honor a él. Luego esta casa la adquiere la familia Quevedo, por eso el museo se llama Casa Museo Quevedo Sornosa. No solamente está esta generación, sino que tenemos dos generaciones anteriores. La primera generación la representa Nicolás Quevedo Rachadel, quien fue decán de Simón Bolívar. Venezolano, llegó a Colombia con Simón Bolívar. La segunda generación, Julio Quevedo Arbelo, más conocido como el Chapín Quevedo. Él tenía una malformación en las piernas, él nació con las piernas así. Por su discapacidad pasó gran parte de su niñez postrado en una cama. Ya cuando se logró incorporar, terminaba en Europa haciendo conciertos con su propia obra musical. Una de las grandes cosas que hizo el maestro Julio fue fundar el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Llegamos a la tercera y última generación. Aquí tenemos al insigne maestro Guillermo Quevedo Sornosa, quien fue un músico compositor zipaquireño. Muy importante, a quien hoy en día leemos el himno de Zipaquirá. La letra y la música es de él. Fundó el Conservatorio de Música del Tolima. Hoy en día es el conservatorio de música más importante que tiene Colombia. La banda sinfónica de aquí de Zipaquirá y compuso también varios himnos de colegios y demás. En la parte femenina de la generación tenemos a Juana Concepción Quevedo Sornosa, más conocida como Conchita. Ella era profesora de canto, profesora de piano. Con su tía Carolina Quevedo Arbelo fundó el conservatorio de música en la Casa Museo Quevedo Sornosa. Ella a los últimos momentos de su vida, ella decidió que esta casa sea un museo. Se la dejó a una sobrina, quien se llama Margot Quevedo. Ella le vendió la casa a la Fundación Nacional Zipaquirá Funcipa, la fundación a la cual pertenece la casa hace 34 años, gracias a la fundación es museo, quien en este momento el presidente es el doctor Rafael Chávez Posada y la vicepresidente la doctora Zoraida Chávez Posada, que también es directora de la Casa Museo. De Blanca, volvemos a la tercera generación, que me extendí un poquito. En la tercera generación también tenemos a Blanca Quevedo Sornosa. Ella era una artista. Ya les voy a mostrar alguna de sus obras. Listo. Se aprendió todo el libreto. Pero bueno, Priscila. ¿Por dónde vamos a empezar entonces el recorrido? O generalmente cuando llega el turista, ¿por dónde se empieza? Después de escuchar la historia. La casa consta de tres patios. En este patio que nos encontramos es el patio familiar. Aquí vamos a encontrar la habitación de las hermanas del maestro Guillermo, la sala principal donde se reunía toda la familia, la sala de música, músicos ellos, imposible en una casa de músicos no tener su propio espacio. Aquí en esta sala de música encontramos algo muy particular, encontramos el piano aproximadamente en 1840 que perteneció al general Francisco de Paula Santander. El piano de él. ¿O el que él tocaba? El general Santander no sabría decirte si tocaba piano, pero sí sabemos que las hijas sí. Julio Quevedo Arbelo, muy pequeño, él le dictaba clases de piano a las hijas del general y en el colegio doña Sixta, la esposa del general Santander.
En modo agradecimiento donaron su piano, aquí lo conservó la familia y lo conservamos nosotros. El costurero, vamos a encontrar, antiguamente las mujeres de la familia eran quienes diseñaban y realizaban la ropa de todos, los integrantes. Desde acá alcanzó a ver las máquinas. Sí, señor. Vale, pero ya te las vamos a ver. Ya más o menos le comenté qué es lo que tenemos en el patio principal. En el familiar. Familiar, perdón, en el patio familiar. Tienes toda la razón. Sí. Sabes tú ahora más que yo. En el patio familiar ya nos vamos a dirigir hacia el patio del servicio. Hoy en día ya los llamamos el patio del amor, ya les voy a contar por qué. Estos dos patios se conectan mediante el comedor. En este momento nos encontramos en una exposición de escultura en sal. Zipaquirá, la capital salinera de Colombia, como todos la conocemos así. Los alumnos de las escuelas de formación de Zipaquirá, aquí está la exposición. Ya pueden ver algunas de sus obras en el comedor. Enfrente del comedor vamos a encontrar la biblioteca y aquí encontramos una de las cosas más importantes de la Casa Museo. ¿Por qué? Aquí conservamos una máquina de escribir que utilizó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, como ya mi compañera Erika les estaba comentando. Ya nos dirigimos hacia el otro patio y en el otro patio ya encontramos la cocina, toda la indumentaria para montar a caballo, una lavadora, que también es muy particular aquí en la Casa Museo. Pero de la época, todo, sí, digamos. Sí, señor. Aquí en la casa vamos a encontrar cosas que datan de la creación de la casa en 1840 y no tan antiguas, ya vamos a encontrar cosas. Hasta 1976 fue habitada esta casa por Doña Conchita, por eso vamos a encontrar cosas contemporáneas. En el centro del patio del amor, ¿por qué no llamamos el patio del amor? En el centro, hacia la izquierda, vamos a encontrar una fuente. Esta fuente no es antigua, se realiza hace 4 años en honor al amor que se tuvo Conchita con Víctor Manuel, su esposo. Ya que ellos se casaron y por temas de política mataron a Víctor Manuel, tuvieron una niña y desafortunadamente la niña también falleció. Después de esas dos muertes tan trágicas, ella permaneció vestida de negro de luto el resto de su vida. Y también en honor al amor que se tuvo el maestro Guillermo con María Nava, su esposa, ya que ella padecía una enfermedad y el maestro Guillermo siempre estuvo con ella hasta sus últimos momentos. La fuente que vemos va a tener corazones, la reja es en forma de corazón, va a tener candados, perdón. Los candados son marcados aquí con las iniciales que uno quiera y se colocan en símbolo de amor. La tradición, como hay en muchas partes del mundo. Hablemos un poco sobre el guión histórico. ¿Ya estaba creado, ya estaba establecido, le agregaste algo, investigaste más? Bueno, los guiones normalmente los hace cada guía. El guía tiene la posibilidad de ser como autónomo en su discurso, por decirlo así. Porque hay guías especializados, hay unos guías que se especializan en la parte ecológica, entonces perfectamente puede venir con un turista a hablarle sobre árboles, sobre toda la parte verde de una plaza, y eso es válido. Hay otros que se especializan en la parte religiosa, otros en la parte arquitectónica, histórica y demás. Entonces, digamos que se parte en una base de la ruta. Se han hecho muchos levantamientos de inventario turístico para saber cuántos lugares importantes hay en el municipio. O sea, hablando netamente de Zipaquirá, pero ya casi todos los municipios lo tienen. Entonces, ya teniendo establecido qué lugares hay, se empieza a hacer la ruta. Y con eso ya tenemos una base, pero cada guía hace el recorrido hablando de centro histórico. Cuando ya hablamos de catedral, tenemos el problema que hay varios parlamentos. ¿Por qué? Porque los planos de la catedral y la parte simbólica la hizo una persona, más el desarrollo de planos y la parte técnica la hizo otra persona. La gran mayoría de mis colegas tratamos de combinar las dos cosas, la parte religiosa con la parte técnica. Sí. Para darle más información al turista, de pronto para no contarle lo repetido en la parte religiosa, que ya de pronto muchos no lo sabemos, entonces pues no, para que no vea lo mismo, le contamos la parte técnica. Hay personas que vienen netamente por esa parte religiosa, cuando tenemos peregrinaciones, procesiones y demás, entonces la parte religiosa. Entonces el guía de catedral tiene que aprender antropología, porque tenemos que desarrollar así cómo identificar un turista, porque tenemos turistas de toda parte del mundo, de todas formas de pensar, de diferentes religiones. No todos son católicos,
Entonces, tú no puedes a una persona asiática contarle toda esa parte religiosa de cruces y... Claro, ellos son de otro tipo porque de... Porque ellos piensan diferente. De cultura, sí. Exacto. Y saber abordar esa parte religiosa tuya sin ofender al otro. Entonces, tenemos la parte de antropología. Tenemos que aprender de minería, toda la claro. parte de explotación. Tenemos que aprender historia, todo lo que yo te vengo contando. Cómo encajar toda esa parte histórica que es importante para poder llegar a un lugar como catedral y entender por qué tenemos una catedral dentro de la mina. Por qué los domingos al mediodía es la única misa dentro de la mina. Por qué la misa se hace, no se hace en el altar mayor, sino se hace en la capilla de la Virgen del Rosario. Bueno, son varias cosas son realmente. Son varias cosas que nosotros tenemos que estudiar. Por eso se ve la importancia de que el guía de turismo sea profesional. Todo lo que vamos a ver en la casa es original. Tenemos una que otra donación, pero la mayoría sí es original de la casa. ¿El coche también? El coche es un coche estilo victoriano. Ese fue utilizado... ¿Por qué victoriano? Porque fue realizado en Europa cuando estaba la reina Victoria. Es muy particular. No se ven casi. Bueno, y ahora este cuarto que está al lado del de las hermanas, ¿qué cuarto es? Esta es la sala principal de la casa. Los cuadros que vemos enfrente y hacia la izquierda son pintados por el maestro Guillermo. Hacia la derecha ya encontramos algunos retratos de Nicolás Quevedo Rachadel, un lienzo de Simón Bolívar. La distracción de los hombres de la época era jugar ajedrez, por eso encontramos un ajedrez inglés. Y aquí era donde se reunía la familia y los invitados especiales. Ah, él también gustaba pintar entonces. Era maestro buen Guillermo pintor. Era músico, artista, poeta, también escribía. Era un artista con todas las letras. La sala de música, este piano que vemos acá, es el que yo les comentaba sobre que perteneció al general Francisco de Paula Santander. ¿Aún sirve? Sí, señor, aún sirve. Listo. Los cuadros que vemos encima son algunos de los reconocimientos que obtuvo el maestro Guillermo Quevedo Sornosa a lo largo de su vida. Los instrumentos que vemos hacia la izquierda son... ¿Hay guitarras, hay tiples también? La mayoría, sí señor, la mayoría son tocados y ensamblados por la familia. Ellos se encargaban de ensamblar sus propios instrumentos. Sí, señor. Este es el cuarto de costurería o costurero, ¿verdad? Sí, señor. Este es el cuarto... ¿Y aquí cuarto... se hacía? ¿Qué se hacía? La... Este cuarto estaba especialmente para las mujeres de la casa, quienes se encargaban de diseñar y realizar la ropa de todos los integrantes. ¿Hacían ropa máquinas... interior también? Yo me imagino que sí. Tenemos máquinas de manivela, que son las primeras que encontramos, que son las más antiguas. Entonces encontramos de pedal y ya las primeras. Llegamos a la escultura del maestro Guillermo Quevedo Sornosa. Cuéntanos un poco sobre ella. Esta escultura que vemos aquí es realizada por Zoraida Chávez, la directora ejecutiva del museo. ¿Y está hecha más o menos qué material tiene, sabes? Esto está hecho en resina. Ya tiene su acabado y demás de pintura, pero está hecho en resina. Ok, maestro, le pido un permiso. Vamos a seguir nuestro recorrido. La máquina de escribir Underwood que reposa en nuestra casa museo Quevedo Sornosa tiene una historia muy linda, y es que era la máquina personal del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, el hombre más ilustre que ha tenido la ciudad de Zipaquirá después de don Santiago Pérez, presidente de la República. El maestro Guillermo Quevedo Sornosa era profesor de la mayoría de colegios, entre ellos el del Liceo Nacional de Varones, en donde estudiaba un joven costeño que se llamaba Gabriel García Márquez, que años después se convierte en el Nobel de Literatura colombiana. Esta máquina es una máquina Underwood, más o menos de la década de los 30, y la utilizaba el maestro para sus escritos personales. Igual pues se la prestaba al Nobel zipaquireño, al joven Gabriel García Márquez, para que hiciera sus discursos o sus tareas especiales. Entre ellas fue un discurso que dio cuando murió una niña en difíciles condiciones. Es una máquina que ha sido tradición en la Casa Museo porque es parte de la historia de Zipaquirá y es parte de la historia del mismo García Márquez, porque él en su biografía Vivir para Contar menciona al maestro Guillermo Quevedo Sornosa como alguien que quería imitar y que lo admiraba muchísimo.
Bueno, cuéntanos un poco ahora sobre este patio, que es el Patio del Amor. Cuéntanos, a ver. Esta fuente que vemos aquí es la que yo les comentaba que se realizó hace 4 años en honor al amor que se tuvo Conchita con Víctor Manuel y Maestro Guillermo con Doña María Navas. Aquí se venden los candados marcados con las iniciales que uno quiera, sí señor, y se colocan en símbolo de amor. En símbolo de sellar como ese pacto. Sellar, sí señor. No solamente pareja, sino también amigos, familiares y demás. Bueno, ¿qué más tenemos en este patio? Aquí encontramos enfrente colección de planchas antiguas, la lavadora que yo les comentaba, toda la indumentaria para montar a caballo, la cocina. Priscila, me gusta tu nombre, es un nombre chévere, muy... Muy raro. No quería decir raro, pero... Pero sí es raro. Sí, ¿de dónde viene ese nombre, sabes? ¿Has tenido la curiosidad de averiguar? Pues es que casualmente ayer estaba haciendo un recorrido y una señora me comentó que ella también se llamaba Priscila y que nuestro nombre venía de la mitología griega. Mm. Pero lo único que sé. Ah, bueno, súper, súper. Bueno, háblanos de este piano. Este piano que vemos acá es aproximadamente 1880. ¿Y sirve? Y sirve. Este piano que vemos acá era en el que Conchita dictaba clases de piano a las niñas en Zipaquirá. Y el maestro Guillermo compuso también varias de sus obras aquí en este piano. Estamos estamos frente a un piano que pues obviamente ya viene siendo historia. Muy importante, claro que sí. De esta casa, no solo también por la máquina que acabamos de ver. No, ¿sí? No solamente por eso, sino por la historia también de la familia Quevedo. Ok. Bueno, este salón hace parte también, obviamente, de la casa y antiguamente eran las habitaciones de servicio, me decías tú. Sí, sí, señor. Por eso encontramos tres puertas hacia la derecha. Aquí eran las habitaciones del servicio y las personas que les colaboraban. Hoy en día es el salón de eventos donde Funcipa realiza mensualmente eventos culturales. Entonces, esto lo ponían acá, aquí ponían el CD y esto lo bajaban y ahí escuchaban música. No. Esta es una lavadora manual antigua con... Ah, la de trenzas que llamaban, ¿sí? Con escurridora. No, es que mi mamá decía, va, yo lavo la lavadora de trenzas, que no sé qué. No, entonces no es. De trenzas. No es. Este es un escurridor. Este es un escurridor. Aquí es donde se lavaba la ropa. Levantas esto y tiene 4 aspas, 4 palitos. Cuando yo doy manivela, eso es lo que gira y lava. Mm. Se quita el agua por allá abajo, se vuelve a echar agua. Y luego ya se gradúa dependiendo el ancho de la ropa. La prenda. De la prenda, sí señor. Se da manivela para escurrir, para ya después poder estandar. Muy bien, súper chévere. Bueno, el cuarto de planchado, ahí lo bueno que tenés. Estos son moldes de cocina. Ah, ¿sí? Este sí es plancha. Acá sí, bueno, ¿con cuál plancha hoy? Está la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes. Y estas dos, las fines de semana. Los festivos. ¿Sí? Ah, estas son las de los festivos. No las confundas. Las de los festivos. Oye, súper, porque digamos es un legado de historia grande también, pues no solo digamos en la parte como artística y demás, sino también en esto, porque pues esto sí, esto debe pesar muchísimo. Sí, sí, son... Son, mejor dicho, cosas rígidas. Muy fuertes. ¿Esto qué es? Aquí era donde se cortaban los dulces. Aquí en Zipaquirá es muy tradicional el caramelito rojo. Ah, sí. Acá hay más ollas. Y este era el de los caballos que nos venías contando. Esa es la silla de montar a caballo de mujer. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque está de lado. Generalmente las mujeres antiguamente se sentaban de lado. Sí, mira, los hombres sí. Sí, está completa. La de los hombres. Bueno, Priscila, muchísimas gracias por el recorrido que nos diste. Realmente no conocía muy bien, había escuchado del museo, pero ver ya como tal la casa, las adecuaciones que se le han hecho, quienes vivieron acá y demás, pues es una parte histórica que todo zipaquireño y pues las personas turistas que vengan deben conocer. Sí, señor, los invitamos a que nos visiten en la Casa Museo Quevedo Sornosa. Aquí estamos todos los días, el horario que manejamos es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Domingos y festivos y de 10 a 6. Todos cordialmente invitados. Esta es su casa. Así es, entonces esta es nuestra casa, pero tenemos que ir porque nuestro recorrido sigue. Nos faltan 2 plazas y un poco más de historia de Zipaquirá. Listo, muchísimas gracias, Camilo. Ya. TV Unidos. TV Unidos. Ya casi. Por
permitirnos poder mostrar nuestro museo. Muchísimas gracias y aquí los esperamos. Vale. Cuando nosotros tomamos un guiando, una persona a guiar, tenemos que tener en cuenta edad, religión, físico, estado de ánimo. Realmente el grupo que ustedes van a manejar pues tiene que tener, ustedes tienen que tener en cuenta todos estos aspectos que ustedes están viendo, porque pues si va a un grupo, digamos, en donde está un, digamos, crossover. Multifuncional. Que hay unos jóvenes, hay otros que están en etapa de adultez y hay otros que son un poco mayores, pues no se les puede dar Normalmente sí, se les puede dar. Para toda clase de personas tenemos la guianza. Normalmente cuando tenemos un grupo así como llamas tu crossover, primordial es la parte de adulto mayor, sí, por movilidad. Entonces son, digamos que en ese caso son los que priman. Nos vamos al paso del adulto mayor, pero al adulto mayor le gusta escuchar la parte histórica y la parte religiosa. La combinamos con la parte técnica y de chiste para el adulto, sí, pero también con la parte mágica y de cuento para el niño, para dejarle algo a ese niño. Sí. Porque nosotros, o la gran mayoría de mis colegas, nos especializamos en contarle esa parte al niño, dejarle algo a nuestros frutos, por decirlo así, para que esa historia se preserve, para que más adelante las nuevas generaciones de guías lo hagan con el mismo amor que muchos de mis compañeros y colegas lo hacen. Bueno, Erika, y después de salir del Museo Quevedo Sornosa, que realmente me sorprendió porque hay muchas cosas allí que pues todo zipaquireño, primero que todo, debería conocer. Porque uh-huh, yo creo que hay muchos que no lo conocen, muchos zipaquireños que sí, no lo conocen. Bueno, claro está que desde la Fundación Nacional Zipaquirá se ha tratado de buscar en colegios, en entidades, universidades, de que vengan a visitar el museo. Pues creo que tenemos que educar a nuestras nuevas generaciones en ese amor por el patrimonio, por ese amor lo que tenemos en Zipaquirá, como por ejemplo la plaza en la que estamos, en la Plaza de los Comuneros. O el parque principal, que actualmente lo llaman así. Todos lo hemos llamado el Plaza del Parque Principal, Parque de los Camellos. El Parque de los Camellos, el desierto, pero realmente su nombre original y como se debe llamar es Plaza de los Comuneros. Plaza de los Comuneros. Razón. Todos conocemos la Revolución de los Comuneros de 1781, la primera revolución que se dio en la Nueva Granada después de la independencia de los Estados Unidos, ya hacia Latinoamérica. Esta revolución sale desde el Socorro Santander el 13 de marzo de 1781. Esa revolución no buscaba independencia, ellos no buscan independencia todavía, ellos buscan es que les bajen el costo de los impuestos porque eran muy altos. Ellos tratan de llegar a Santa Fe, pero los detienen acá. Aquí los detiene Amar y Borbón, en esta plaza. Y se alcanzan a reunir más de 6.000 personas. Por eso nuestro himno municipal dice que en esta plaza 6.000 comuneros juraron librarnos de dura opresión. Aquí se reúnen y hacen un documento llamado las Capitulaciones Comuneras. Este documento se firma en la casa que vemos allá, que es la Curia. La casa actualmente cura, ¿sí? La Curia Episcopal. En ese momento era la Casa Cural. Entonces en ese momento se va a hacer la firma de ese documento en donde la corona juraba cumplir bajar los impuestos del aguardiente, el tabaco y también la sal, porque cuando llegaron acá la gente de la Salina se unió. Se firman en esa casa, se juran en la iglesia, pero pues ya sabemos la triste historia que nunca las han cumplido. Estamos en pleno siglo XXI y seguimos pagando impuestos de aguardiente, tabaco y sal. Y aún siguen las protestas. Y seguimos las protestas. Sí. Pero eso le da el nombre a la plaza. Plaza de los Comuneros. Le podemos colocar miles de nombres, pero la plaza como tal se llama así. Plaza de los Comuneros. Y es conocida como la plaza principal también porque fue la primera plaza cuando se hace el traslado de la ciudad. Recuerda lo que yo te contaba, sí, arriba, que la plaza se trasladó. Exacto. Se hace la iglesia y a partir de acá se empieza a hacer la división. Entonces es la plaza de mercado en la época de la colonia. Está la iglesia y alrededor las casas más importantes. Normalmente se coloca la iglesia, la curia, la casa del alcalde y la casa del alférez real. Inicialmente la plaza no es de la independencia. Vamos a empezar porque tenemos dos plazas. Entonces hablábamos de una división del municipio, porque hacia la parte de arriba, o diríamos que hacia la parte alta ya, iban a vivir los indígenas. Y hacia la parte baja, los españoles. Sí. A partir de lo que hoy conocemos como la carrera sexta.
Sin embargo, aunque el indígena, lo que yo te decía, va a buscar vivir en partes altas por varios motivos, adopta algunas cosas del español, por ejemplo la plaza. Pero ¿qué tiene diferente las plazas, la del indígena a la del español? La plaza no es central, la plaza está hacia un costado. Sí. Normalmente la plaza del español tiene la pila en la mitad. Esa la del indígena no, está arriba, hacia un costado, porque allá está el nacimiento de agua natural. Mientras el español tomaba agua de lluvia, el indígena tomaba agua de nacimiento natural. Agua natural. Entonces, también va a adoptar la parte de la iglesia. Como se supone que el muro era para evitar mestizaje, lo cual no sirvió de nada, abajo en la iglesia van a estar los españoles y allá van a ser la iglesia de los indígenas. Los mártires ipaquireños fueron enterrados en esa iglesia, luego trasladados a la catedral. Hacia este costado va a estar toda la parte de pueblo, decimos nosotros, el indígena, la persona racial de acá. Originalmente la plaza se le denomina Plaza del Chorro por el chorro de agua. Sí. Así se llamó hasta 1830. Y así como también hay unas edificaciones, como está la Casa del Chorro. Uh-huh. También. Por eso recibe el nombre de la edificación o el restaurante, Casa del Chorro, por la Plaza del Chorro, que estuvo entre más o menos 1780, que se trasladó la ciudad, que se dividió la ciudad, hasta 1830, aproximadamente 1840. Ahí empezó a llamarse Plaza Zapata. Se dice que con la sal de Zipaquirá se bautizó la República. Lo dijo Alberto Lleras Camargo en 1960. ¿Por qué? Realmente en 1815-1816 le entregan las salinas a Santander, quien con estos dineros compra las armas para el ejército de Llano, pasan el Pisba, ayudan a Bolívar a la batalla del Pantano Vargas y a la batalla de Boyacá, quien es la batalla que realmente nos da libertad. Y con esas mismas armas se hacen las diferentes batallas, dándole libertad a lo que conocimos hasta 1830, la Gran Colombia. Pero entonces, con ese fin se le da el nombre a la plaza, Plaza de la Independencia, recordando que con los dineros de Zipaquirá se dio la independencia de todos esos países. Ah, bueno, listo, entonces, Erika. Aquí se termina el recorrido, espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido muchas cosas. Lo importante es que los turistas vengan a conocer Zipaquirá, vengan a conocer Catedral de Sal. Tengan en cuenta que las caminatas Huellas de Sal están a las 11, 1, 3 y 5 de la tarde y todas salen de la Plaza del Minero. Y esto ha sido todo en este capítulo de Lugares y Personajes. Vimos realmente una gran historia que tiene Zipaquirá, la ciudad de la sal, representada en el mundo. Y pues gracias a Erika y al Museo Quevedo Sornosa, logramos hacer este gran capítulo histórico para que ustedes allá desde su casa lograran ver toda la historia que tiene Zipaquirá, toda aquella investigación, todo lo que pasó aquí en esta zona. Y pues bueno, me alegra muchísimo que pues ustedes estén viendo esto, porque pues hace parte de lo que estamos haciendo, hace parte de que ustedes también se informen de esta gran manera y de esta gran historia que estamos contando el día de hoy aquí en Lugares y Personajes. Mi nombre es Camilo Montes y nos vemos en un próximo capítulo.